Amigos, los pandas rojos, estos pequeños mamíferos de cola peluda y pelirroja que habitan en los altos bosques de Asia. Y resulta que lo que vamos a hablar en este video es que no son una especie, sino dos especies distintas, según el estudio genético más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre estos animales en peligro de extinción. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. En este estudio, los científicos encontraron divergencias sustanciales entre las dos especies, que son los pandas rojos chinos y los pandas rojos del Himalaya, en tres marcadores genéticos en un análisis de ADN. Los investigadores secuenciaron los genomas de 65 pandas rojos usando muestras de ADN de pandas en cautiverio o en muestras de especímenes de algún museo. Utilizando datos de 49 pandas rojos, el equipo comparó sus haplotipos, o sea, una combinación de formas alternativas que puede tener un gen, y variaciones en el ADN heredado de un solo padre. Por ejemplo, su ADN mitocondrial que se hereda de la madre y los cromosomas Y que se heredan del padre. En comparación con los pandas rojos chinos, los pandas rojos del Himalaya especifican un 50% menos de mutaciones en las letras únicas o bases que forman el ADN en todo su genoma, y además que los haplotipos se agrupan en diferentes regiones de los genomas de estos pandas rojos y no tienen variantes compartidas del cromosoma. Los científicos encontraron divergencias sustanciales entre las dos especies, que son los pandas rojos chinos y los pandas rojos del Himalaya, en tres marcadores genéticos en un análisis de ADN. El reconocimiento de la existencia de dos especies separadas podría ayudar a guiar los esfuerzos de conservación de un mamífero a medida que su número disminuye en la naturaleza. Los pandas rojos chinos se encuentran en el norte de Myanmar, así como en las provincias del sudeste de Tíbet, Sichuan y Yunnan en China, mientras que los pandas rojos del Himalaya son nativos de Nepal, India, Bután y del sur del Tíbet en China. Los expertos han estimado una población total de aproximadamente 10.000 pandas rojos en la naturaleza y además señalan que para conservar la singularidad genética de las dos especies debemos evitar su cruzamiento en cautiverio porque esto puede dañar las adaptaciones genéticas ya establecidos en su entorno local. Los científicos reconocieron que previamente esto ya se había hecho, que los pandas rojos estaban divididos realmente en dos subespecies. Si bien esto ya se había propuesto, se trataba de especies separadas, el nuevo estudio fue el primero en proporcionar los datos genéticos necesarios para tener pues esta información que fuera segura o fiable. El panda rojo del Himalaya es el más escaso de las dos especies y necesita protección urgente debido a la baja diversidad genética y al pequeño tamaño que tiene la población actual. Si ustedes ven en las imágenes y en las fotos, pueden percibir que las dos especies son prácticamente iguales, pero en realidad sí tienen una diferencia en coloración y en la forma del cráneo. El panda rojo del Himalaya tiene más blanco en la cara, mientras que el color del pelaje del panda rojo chino es más rojo con menos blanco. Los anillos de la cola del panda rojo chino son distintos porque tienen anillos oscuros más rojos y los anillos pálidos más blancos. Ya sé, esto es un poco extraño, pero si se fijan en las imágenes sí se pueden dar cuenta y percibir estos pequeños cambios. Estos animalitos en realidad son un poco más grandes que el gato doméstico y tienen un pelaje grueso, un hocico corto y orejas puntiagudas. Pasan gran parte de su vida en los árboles y comen principalmente bambú. Las principales amenazas de los pandas rojos incluyen la deforestación y la degradación de su hábitat debido al desarrollo humano. Vaya, qué sorpresa. Y si se lo preguntaban, a pesar de que tienen nombres similares, los pandas rojos y los pandas gigantes no están estrechamente relacionados, además de que los pandas gigantes son una de las 8 especies de osos en el mundo. Así que ya lo saben amigos, los pandas rojos en realidad son dos especies y como siempre les voy a dejar los links de esta información en la caja de descripción para que ustedes vayan e investiguen un poco más acerca del tema. Y esto es todo lo que tengo que decirles en este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista, dale click a la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video y actualizo el canal y yo los veo en el siguiente video. Bye.